¿Qué tal, amigos? Bueno, pues aquí les traigo un nuevo video. Es sobre el tema del proceso de muda. Un nuevo suscriptor me preguntó que se llama Midclan, si no mal recuerdo. Me consultó sobre su serpiente que acaba de adquirir y me dice que tiene los ojos de color opaco. Bueno, pues en este caso esto significa que es el proceso de muda. Es algo normal en nuestras serpientes cuando están iniciando el proceso de muda. Es una manera de que ella te avisa que ya está en inicio de muda. Otro tip que yo he descubierto y que ya me ha pasado varias veces es que una vez que las alimento ya de, no sé, 3, 4 veces que comen, inicia el proceso de muda. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo yo las alimento todas al mismo tiempo. Entonces en este caso, esta es la que me mordió apenas. Las otras defecaron a los 3, 4 días y esta ya pasaron casi 10 días y no ha defecado. Entonces, esa es una de las principales razones cuando su serpiente va a mudar. En pocas palabras, está avisando. Y sí, efectivamente ya está en proceso de muda. Como pueden ver, pues ya tiene la humedad aumentada. Y déjenla saco. Bueno, pues vamos a sacarla. Muchas veces también cuando están en proceso de muda pueden estar algo estresadas y también pueden llegar a morder. Entonces aquí como podemos notar, su color es algo opaco y sus ojos están como color azulados o grisáceos. Como pueden observar, dejen acerco a la cámara. Como les digo, no sé si se alcanza a notar, tiene colores más opacos de lo que normal. Mente son sus colores. Vamos a acercar su cara para que podamos notarla. Y aquí está, miren, como les digo, eso es lo que él me decía. Lo que pasa es que mi serpiente tiene los ojos como azulados. Le comento, le digo, si los tiene como azulados o grisáceos, su tono se empieza a ver opaco, eso ni significa que es proceso de muda. Le digo, es normal, simplemente aumenta la temperatura. Como le dije, checa mis videos, ya tengo uno de qué hacer en proceso de muda. Y pues solamente este video es algo muy corto para que nuevamente a los que van iniciando sepan que es algo normal, no se alarmen, simplemente es inicio de muda. Les dejaré los links de mis videos de proceso de muda para que ustedes los chequen, los vean. Cualquier duda, como ese chico me preguntó, darme por mi Facebook personal que es Alexis Joan, HL Reptil Exotics, mi página de Facebook, HL Reptil Exotics, o mi canal de YouTube, que igualmente es HL Reptil Exotics. Y pues bueno, ese sería un video muy corto que les quería mostrar para que aquellos que van empezando, pues no se alarmen cuando su serpiente toma tonos opacos, sus ojos empiezan a ver grisáceos. Simplemente hay que aumentar la humedad y listo, tener buenos parámetros. En este caso, como pueden ver, no he puesto el bebedero. Simplemente hace rato le aumenté la humedad un poco. Pero es un tip colocar el bebedero del lado donde va la placa térmica para que se mantenga la humedad. Y pues bueno, como les digo, esto sería todo. Me despido, HL Reptil Exotics. Cuidado y alimentación de reptiles anfibios. Hasta luego.